posición. Ahora la información completa de la campaña íntegra os la va a ir repartiendo María en las carpetas. Yo ruego que lo hagáis con ella uno por medio, ¿vale? Un compañero por medio. ¿De acuerdo? Pues cuando queráis, podemos empezar. Pedro, bienvenido, buenos días. Buenas tardes. En primer lugar, en nombre de la Liga de Fútbol, del presidente y del Consejo de Administración, agradecerle la comparecencia en esta convocatoria tan importante como para que es para esta entidad la presentación de la campaña de abono 2013-2014. La campaña la hemos denominado la eterna lucha. Otro año más, otra lucha más. Estar en primera división significa, para un equipo humilde como el nuestro, pelear cada partido contra equipos mucho más grandes que tú. Es una labor titánica lo que estamos haciendo en estos tres años. Cuando crees que ha vencido a tu adversario, viene otro a plantarte cara, sin descanso, sin tiempo para alegrarte de la victoria o para levantarte de los fracasos. Es una batalla interminable que solo podemos ganar si contamos con el apoyo de la afición, con los miles de abonados que cada año nos dais fuerza para seguir peleando. Sin el apoyo de esos guerreros que cada semana comparten con nosotros nuestros triunfos y nuestros fracasos, la maquinaria de este enorme club se pararía y entonces sí que la batalla estaría perdida. Por eso necesitamos tu ayuda. Necesitamos que te unas a nosotros para hacer frente a todos los adversarios que vengan a por nosotros. Necesitamos tu fuerza. Necesitamos tu grito. Cuanto más abonados se unan a nuestra causa, más fuertes seremos. Porque sin tu ayuda, la eterna batalla estará perdida. Este texto que le acabo de poner resume la idea en la que se basa la campaña de comunicación que potenciará esta campaña de abono 2013-2014. Desde Canal de Fútbol hemos estudiado todas las posibilidades para establecer un sistema de precios de abono que permita un equilibrio entre la realidad económica existente a nivel social y la necesidad del club de no frenar un proyecto que está en crecimiento. Es un año fundamental para el Granada Club de Fútbol. El proyecto está avanzado y sería una pena frenarlo, o incluso tener la posibilidad de un fracaso, a pesar de que somos conscientes de los difíciles momentos que se viven en la sociedad de la liga. Este año, gracias al apoyo de la afición, liquidamos definitivamente los créditos privilegiados por la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Eso pasará en estos meses. Vamos a acometer la construcción de la tan soñada ciudad deportiva y tan necesaria. Queremos consolidar el proyecto deportivo en primera división, enriquecido, como todos sabéis, con los éxitos deportivos del fútbol base. Hemos experimentado un crecimiento grande en los filiales y estamos a la espera de la posibilidad de un ascenso del B y disfrutando el ascenso del equipo femenino a primera división. Todos estos logros habrían sido imposibles sin el gran esfuerzo de la afición, y queremos trasladar a la afición que ese apoyo será el que nos permita seguir creciendo y llevando a cabo una estructura y una base sólida. El Granada de Fútbol, el presidente y el Consejo de Administración y todos los que componemos esta familia empezamos un nuevo curso muy ilusionado. Muy ilusionado porque entendemos que este es el año de la consolidación y es el año en el que se va a escenificar el crecimiento que venimos experimentando. Como ya anunció el presidente Quique Pina, se ha llevado a cabo una bajada de los precios de los abonos que, como decía antes, después de muchos estudios, se ha hecho o se ha plasmado la bajada que es posible para poder mantener el proyecto. Esta bajada se concreta en una horquilla entre un 5% en algunas localidades y un 23%, todo ello en los abonos ordinarios. Es decir, que el descenso del precio se ha materializado entre un 5 y un 23% en abonos ordinarios en función de las localidades. Hemos incorporado la novedad de que haya abonos bonificados socialmente. Habrá unos precios diferenciados para que vayamos a detallar, para parados, para mayores de 65 años, para jóvenes, e igualmente habrá una bonificación para familias, de forma que el tercer abono en una familia tendrá el tercer y siguiente abono tendrá un descuento importante del 50%. El objetivo que en el Granada Club de Fútbol nos hemos trazado para esta campaña es muy ambicioso,
y más siendo consciente de la realidad social. Pero es que es la única forma de seguir creciendo. Con todas las iniciativas que hemos puesto y que pondremos en marcha, nos gustaría, y ese es el objetivo que nos hemos trazado, aumentar el número de bonos. Para conseguir un equilibrio económico y cumplir las expectativas sociales que todas las bonificaciones que se ponen en marcha intentan acercar al estado de los cánones para que puedan ser abonados diferentes colectivos que económicamente no tienen bien, necesitamos aumentar el número de abonos en una cifra aproximada a los 2.000 y esperamos que con el esfuerzo de todos podamos conseguirlo. Y ya entrando un poco en los detalles de la campaña que ya le han trasladado, los plazos de renovación de los abonos para los abonados antiguos del Canal de Fútbol, la campaña se inicia el día 25 de junio y se extiende las renovaciones hasta el día 13 de julio. Durante los días 15, 16 y 17 de julio se llevará a cabo el tradicional cambio de localidades para los abonados antiguos que quieran cambiar su situación en el estadio, y los nuevos abonados se llevará a cabo a partir del día 18 de julio y hasta el día 10 de agosto. Este año, para intentar facilitar la operativa y dar la comodidad a los abonados, tanto para renovar como para hacerse nuevos abonados cuando llegue el momento, se ha establecido un sistema de cita previa que se podrá llevar a cabo por internet en www.citapreviagcf.es o bien solicitándolo también en la taquilla del estadio. Se dará cita para que el abonado pueda acudir e intentar evitar las interminables colas que en otras campañas han existido. Dentro de la ventaja y los derechos que supondrá el ser abonado del Benaco de Fútbol para la temporada 2013-2014, queremos destacar que, como ya es costumbre, da derecho a presentar todos los encuentros oficiales del Campeonato Nacional de Liga BBVA, que el Benaco de Fútbol discute como local, así como el primer partido de Copa del Rey, presenciar todos los encuentros oficiales de Liga de los equipos filiales de las secciones inferiores del Benaco de Fútbol, incluido el equipo B, con independencia de la categoría en la que milite, y el equipo femenino, que como ustedes saben, disputará este año la Liga de Primera División, tendrán derecho al precio reducido en los encuentros declarados día del club fuera de abono, que como saben son viene siendo tradicional y no se ha modificado el partido del Real Madrid y del Barcelona, y igualmente tendrán incluidos los partidos amistosos que el Consejo de Administración decida en cada momento. También el abonado este año notará algunas diferencias en relación a otro año, dado que, como ya se ha venido transmitiendo y dentro del proceso de profesionalización y de creación de estructura del club, habrá un departamento de atención al cliente nuevo en el que haya una parte dedicada exclusivamente para los abonados, de forma que durante la temporada tengan una atención y una cercanía del Benaco de Fútbol, con un servicio mucho mejor del que ha existido hasta ahora, y que cualquier incidencia o cualquier cuestión que un abogado necesite se le pueda atender y tratar personalizadamente. También se obsequiará a los abogados un pequeño recuerdo conmemorativo de esta campaña, la eterna lucha, consistente en un llavero con el muñequito que significa la campaña de la lucha. Por último, reseñar que, como en otras temporadas, se va a poder financiar el abono a través de las entidades Caja Granada, Caja Rural, y en este caso también la Caixa se ha unido a esta campaña de abono, estableciendo un sistema de financiación para todo el que necesite financiar su abono. Las condiciones de las financiaciones todavía no nos la han podido trasladar tanto la entidad Caja Granada como Caja Rural, pero a lo largo de esta semana estarán disponibles para todos los abonados, tanto en las entidades como en la página web del club. La Caixa ya sí tiene disponible las condiciones.
condiciones que son parecidas o similares a las de las otras entidades en otras campañas, con la novedad que dentro de la campaña que la Caixa va a llevar a cabo de financiación de los abonos del campeonato de fútbol, ha incluido una modalidad en la que, con una serie de características financieras, le da la posibilidad a la persona que domicilia una nómina y algunas cuestiones más de facilitarle 150 euros a fondo perdido para que sean descontados de su precio de abono del Granada Club de Fútbol. Entendemos que son iniciativas que también ayudan a que los abonos, o sea, que los abonos consigan el esfuerzo económico que les supone llevar a cabo el fructificar su abono. Y nada más, estoy a la entera disposición de ustedes para cualquier cuestión que quieran que aclaremos. Muchas gracias. Pues comenzamos el turno de preguntas. María tiene el micrófono, estoy solicitándolo por favor. Y como siempre hacemos, si os parece, cuando lancemos una pregunta, el siguiente redactor ya lo puede solicitar y así vamos siendo lo más dinámico posible. Cuando quiera, Julio. Hola, es para preguntar, creo que usted has comentado que serían unos 2.000 socios, ¿no?, los que se aspiran a aumentar, ¿no?, la aspiración de volumen, y si hay un tope máximo de abonados, si por ejemplo van a salir 3.000, incluso si ese no, si, si sería el tope máximo para poder dejar entrar sueldo de contra los partidos. Bueno, como decías, el objetivo trazado en la campaña para poder cumplir las expectativas, tanto sociales como económicas, es aumentar el número de abonados en 2.000. Evidentemente, somos ambiciosos y no vamos a renunciar a nada. Entonces, en ese sentido, no nos hemos marcado tope máximo, porque en los parámetros que está diseñada la campaña, un número de abonados más elevado, incluso en cifras, como tú comentabas, podría ser asumible y no plantearía ningún tipo de problema. De forma que ojalá nos encontráramos en el escenario de llenar casi el estadio de abonados y que hubiese un número mínimo de entradas para la afición visitante y para el aficionado del Granada de Fútbol que no lo hubieran podido sacar. Y en ese sentido no vamos a poner en principio límite, salvo los mínimos establecidos, dado que en ese sentido somos ambiciosos y nos encantaría que todo el mundo se pudiese hacer abonado del Granada de Fútbol. Pedro, ¿cuál ha sido el número exacto o aproximado de abonados esta temporada que acaba de finalizar? Pues la temporada pasada, la cifra total, porque como ya explicamos en su momento, sin haber normalizado la base de datos, que ese trabajo se ha hecho ahora, y teniendo en cuenta que no había diversificado en muchas ocasiones lo que eran los cambios de empresa y una serie de variables que al final iban todos en un mismo cajón, la cifra no llegaba a 14.000 abonados, era 13.000 y algo largo, no llegaba a 14.000. Veo precios de esquinas, y está el de la D, el de la C, la esquina A y B se van a reservar a Peña y a Fútbol Joven, con esos que han ganado 100 euros. Y si en ese caso las peñas que ocupan uno de los fondos van a ir a la esquina la próxima temporada. Bueno, la idea, como apuntabas, es la esquina de Fondo Joven, que para que me entendáis es la esquina que hay entre el sector C y el B, que da Sierra Nevada. Ahí es la zona que se va a destinar a grada joven. Esa grada va a ir para gente joven animosa y, como habéis podido observar, va a tener un precio de 200 euros el abono, que es muy, muy asequible. Y la idea es llenar ese sector de gente joven, de peña animosa, y que esa sea la grada joven. La esquina del sector B, que da con el fondo marcador, no aparece porque va a ser la zona que va a estar destinada a la afición del visitante. Como sabéis, que la afición visitante en el Estadio de los Cármenes hasta ahora se venía situando en el sector B alto, que daba a la zona del fondo marcador. Esa ubicación nos traía muchos problemas porque era una zona muy buena del estadio, era unos precios relativamente caros, y era una ubicación muy buena para una afición visitante, de forma que nos veíamos con una localidad del estadio muy buena que al reservar la afición visitante no se podían comercializar, y incluso de cara a la ubicación y separación de aficiones era menos operativo. En ese sentido, la afición visitante ahora se ubicará en la esquina que colindaba
con la zona donde estaban anteriormente, de forma que incluso ese sector B alto se destinará a abono y habrá una zona que ahora mismo estará libre que tendrá unas localidades muy interesantes. Y por eso es por lo que esa esquina tampoco aparece con precio, porque está destinada a localidades de la afición visitante. Y la otra dos esquinas, la esquina que está fondo del sector C con tribuna, es la zona que en un principio se ha destinado y hemos denominado la esquina C social, porque esa esquina se quiere utilizar íntegramente para estos abonos bonificados que hemos comentado, que eran destinados a parados, a personas mayores de 65 años y que tendrá un precio de 350 euros cuando, como sabéis, el precio de esa esquina el año pasado era de 800 euros, es decir, que ahí la bajada ha sido muy sensible y serán unas localidades destinadas para cuestiones sociales. Y la esquina D, que será la que tendrá un precio de 500 euros. Antonio. Sí, yo quería conocer un poco más por la simbología del cartel de esta campaña. El lema, ¿por qué el lema de la eterna lucha? ¿Y por qué se ha escogido el adversario de esta especie de Mazinger? Es un pajarraco vestido con la camiseta del Atlético de Madrid. ¿Por qué el Atlético de Madrid? Bueno, me explico. La campaña, los creativos que nos diseñan, el fin que van buscando y el eslogan de la eterna lucha es certificar que el campeonato de fútbol, en la liga en la que competimos, lucha contra verdaderos gigantes. Nosotros somos pequeñitos y necesitamos la ayuda de muchos pequeñitos para luchar contra el grande. El hecho de que aparezca el Atlético de Madrid es una cuestión anecdótica porque en el desarrollo de la campaña aparecerán todos los grandes clubes de la Liga BBVA y en la campaña tanto audiovisual como de cartelería y a nivel de prensa y de cuña y demás, pues irán saliendo los diferentes clubes que entendemos que son gigantes de esta liga y contra los que tenemos que luchar y necesitamos la ayuda de nuestra afición, la ayuda de nuestro abonado, porque con muchos pequeños conseguiremos en la eterna lucha algunas veces vencer a algún grande. Pero, estoy viendo que la documentación necesaria requerís una fotografía del abonado o la abonada. Sería una novedad. Pregunto si va a ir inserta esa fotografía en el carnet de cada abonado. En principio no. Nosotros hemos desarrollado un trabajo muy importante. De hecho, aprovecho para agradecer a la consultora granadina Accessor, que tiene un convenio con nosotros, que nos está ayudando a establecer con el apoyo de ellos diferentes escenarios para poder mejorar la atención al cliente, tanto lo que es al abonado como lo que es al patrocinador, y poder arrancar con ese departamento de atención al cliente en un escenario idóneo. Dentro de esos trabajos, como decía antes, se está normalizando la base de datos del campeonato de fútbol, que hasta ahora era muy escueta y solo con los parámetros que te dejaba el programa de la Liga de Fútbol Profesional, y queremos enriquecerla para que todas las campañas de marketing y todas las campañas de atención al cliente se puedan sostener sobre una base de una información importante. Entonces tenemos que enriquecer toda esa información y es a efecto de lo que son bases de datos y archivos del club. En principio los grandes no van a llevar fotos. Sí es verdad que ya anunciamos que todos los abonos bonificados, como decíamos antes, para desempleados mayores de 65 años y las características que estamos presentando, sí tendrá la condición, porque son abonos personales, de forma que cuando el abonado acceda al terreno de juego a través del torno, el sonido será diferente y tendrán que identificarse con el DNI o con el sistema que se establezca para que esos abonos no sean utilizados por personas que no sean las titulares del fin social que buscamos. Es decir, que todos esos abonos modificados sí tendrán un sistema de acceso controlado y personalizado. Pedro, para los peñistas y la gente asociada a la Federación de Peñas, ¿tan solo habrá destinada una esquina del campo? ¿O en función de la demanda se podría ampliar alguna zona? La zona modificada son las que hemos descrito. Entonces, ahora mismo con la situación que presenta el mapa del estadio, son solo esas zonas. Nosotros
con la Federación de Peña estamos teniendo reuniones muy intensas porque queremos la económica que tiene. Y el principal esfuerzo es enriquecer sus convenios para que el esfuerzo que ellos hacen se vea cubierta las expectativas con creces y sigan haciendo el esfuerzo que hacen. También estamos potenciando el público o los posibles clientes exteriores, de forma que estamos intentando incrementar las empresas de fuera de Granada, porque nuestro público potencial hasta ahora era muy local, y con la coyuntura económica que existe y con la realidad que hay, tenemos que intentar equilibrar las posibilidades del mercado local con la ampliación del mercado tanto nacional como incluso internacional, y por ahí van a ir encaminados muchos de los esfuerzos que estamos haciendo, que ya se están plasmando en alguna realidad. Entonces, en ese sentido, tenemos claro que el escenario, que en un momento dado es de crisis y podría ser pesimista, nosotros somos optimistas porque, gracias al recorrido que tiene el proyecto, gracias al crecimiento y gracias a la solvencia que estamos trabajando, tenemos que aprovechar todos los activos que tenemos para seguir creciendo y buscar otros mercados. Entonces, en ese sentido, pues igual que pasa con televisión, que la economía española está como está y los contratos de televisión incluso se están mejorando, como todos sabéis, gracias a la implantación del fútbol español en mercados exteriores, pues el Granada Club Fútbol va a intentar seguir creciendo para paliar todas las problemáticas económicas con las que nos encontramos. Y evidentemente esto requiere el esfuerzo de todos. El tema de televisión, ¿sabéis que la subida que se produce este año la podéis estimar ya, la podéis hacer pública? No está cerrada, como sabéis, los contratos están todavía firmándose. Hay variables que no están todavía definidas. Pero bueno, ya sabéis que el Granada Club de Fútbol, en relación a la situación que ha tenido los dos años anteriores, pues en principio la expectativa es que la subida sea muy interesante y sea significativa en los parámetros que vosotros ya manejáis. Me ha parecido escuchar que en unos meses se va a liquidar todo lo que es el montante de la deuda con Hacienda y Seguridad Social. Si puedes precisar un poco ese aspecto y si se va a quedar a cero en lo que es la próxima temporada. Bueno, lo que he dicho es que este verano, con el convenio singular que firmamos en su momento al salir del concurso de acreedores con la Agencia Tributaria y Seguridad Social, se liquida el crédito privilegiado de estas dos administraciones, que rondaba los 4 millones de euros aproximadamente, y que era la mayor parte, el grueso de la deuda que había con las dos administraciones públicas, porque casi toda la deuda era crédito privilegiado. Entonces, una vez que se liquida, el cumplimiento del convenio sigue avanzando. Este año se empieza a pagar el crédito ordinario, en el que la administración, de su cantidad simbólica, ínfima, y cuando se acaba, se paga el crédito subordinado, que era el que correspondía a intereses y sanciones, que la cantidad es menor. ¿Quedaría aproximadamente una vez quitado ese privilegio? No recuerdo las cifras exactas porque llevamos una reducción importante, tanto lo ordinario como subordinado, pero vamos, serían cantidades simbólicas y salirían en muchos años. Es decir, nosotros ya estamos haciendo, o sea, técnicamente estamos con seguridad social en tal día, somos el único grupo que está bien. Está diferida en muchos años y la cantidad es muy pequeña, pero no sabía las cifras de memoria. Muy bien, pues sin nada más, muchas gracias a todos y bueno, vamos a ver qué pasa en la calle. Vamos a decir. Bueno, yo me gustaría seguirme agradeciendo también a los medios todos los esfuerzos que hacéis y nada, queriendo por último transmitiros la ilusión que tenemos y a ver si entre todos somos capaces de que Granada Club de Fútbol siga creciendo y que sigamos manteniéndonos en los estándares que hicimos el año pasado, que fuimos un club referente en muchas cuestiones, y en una de ellas fue en la afición y en la asistencia al estadio, y estamos convencidos que va a seguir siendo así. Muchas gracias.